Tiene tabla periódica que está organizada por el número atómico, que es el número de protones que hay en el núcleo, de forma que de aquí para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, tamaño, por ejemplo. Cuanto más para abajo vaya, más niveles tiene el átomo, más grande va a ser. Entonces el tamaño crece para acá. Sin embargo, conforme te mueves para acá, disminuye. ¿Por qué? Porque cuanto más se mueve para acá, más protones tiene en el núcleo. Entonces, tener más protones en el núcleo y el último nivel está a la misma distancia. ¿Dónde está la tabla? Tabla. El último nivel está a la misma distancia, lo atraen con más fuerza. Entonces, cuanto más para acá vaya, más grande va a ser el átomo. Por ejemplo, el litio con el flúor. El litio tiene tres protones. Y tiene nivel 1 y nivel 2. El flúor tiene nueve protones. Pues lo miro en la tabla. Número atómico, número de protones que tiene el núcleo. Tiene nueve, tiene una capa y otra capa, pero es que esta capa está atraída por el triple de carga que la otra. Va a ser mucho más pequeña. Van a estar mucho más apretadas, ¿vale? Porque este tiene más protones. Entonces, cuanto más para abajo, más niveles tenga, más grande, más protones, más grande. Y las otras, energía de ionización, etcétera, es la energía que hay que darle para sacar un electrón. Son al contrario. Es decir, para acá aumenta, porque claro, al tener más protones te cuesta más trabajo sacar un electrón. Y para acá aumenta, porque cuanto más lejos esté, menos te cuesta sacar un electrón de un nivel. Cuanto más cerca de aquí esté, menos niveles tenga, más cerca del núcleo está y más energía te hace falta para sacarlo. El argón, el que tiene más energía de ionización, es este. De aquí. No, el argón, ¿no? No. Helio, neón, el helio, pero el helio no es flúor. Es el más electronegativo, el que más atrae los electrones. ¿Vale? Entonces te dicen, ordena según su tamaño los siguientes átomos. Este es el 68. Hidrógeno, estaño, berilio, sodio, nitrógeno y oxígeno. Te los pongo más o menos en la tabla. El hidrógeno está aquí. El estaño está aquí. El berilio está aquí. El sodio está aquí. El nitrógeno está aquí. Y lo siguiente está aquí. Tú tienes que ir arrastrando del más grande por niveles. Este es más grande, porque tiene 5 niveles. Está en el nivel 5. ¿Vale? Este es más grande. Sí, yo haría eso. Que si no. Luego va el sodio. Luego de estos tres, ¿cuál es más grande? El berilio. Porque de aquí se ordenan, de aquí para acá. Este es más grande. Luego el nitrógeno, luego el oxígeno y por último el hidrógeno que tiene un nivel nada más. ¿Vale? Más chico. Tiene más grande, más chico. El que tiene más niveles, yo primero divido. El que tiene por niveles esto, luego esto, luego esto, luego esto. Y luego dentro de cada grupo, de aquí para acá. De izquierda a derecha. De más grande a más chico, repito. Y luego te dice. Se llama una especie isoelectrónica a las que tienen el mismo número de electrones. Comprueba que las siguientes son especies isoelectrónicas y ordénalas según su tamaño. Te ponen el S2, el argón, el calcio 2+, el cloro, el potasio. Y el fósforo, 3 menos. Pues el azufre tiene 16, tiene 16 electrones. Si le sumo 2, tiene 18.
16 más 2. El argón tiene 18. El calcio tiene 20. Pero si le resto 2, tiene dos cargas positivas, tiene 18. El cloro tiene 17 más 1. El potasio tiene 19 menos 1. Y el fósforo va a tener 15 más 3. ¿Vale? Los 7. Estoy ligando. Porque el azufre no tiene 16. Mira el número. Sí, tiene 16. Fósforo tiene 15 más 3. Todas tienen 18 electrones. Ahora, ¿cuál es más grande? No, hay que ver cuál tiene más protones. Si tiene más protones, lo va a traer con más fuerza. El potasio tiene menos, tiene 15 nada más. El no, calcio 19. El calcio tiene 20. Este es el más pequeño. Al tener más protones, atrae con más fuerza los electrones. Este es más pequeño. De pequeño a grande. El calcio es más pequeño. Luego el potasio. Luego el argón. Luego el cloro. Luego el azufre. Y luego el fósforo. El fósforo es más grande porque tiene menos protones. Tiene 18 electrones, pero 15 protones nada más. Por los electrones, esos están sueltos. Tiene 16, más chico. 17, 18, 19. Llega el calcio 20, que están más apretados. Porque lo atrae con más fuerza.